Muy buenas hermanos de armas. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Minecraft con dos invitados muy especiales, Joaquín. Hola. Y Pepe Romagosa. Hola. Y de Moria. Flipa, colega, flipa. Mira, bueno, de Moria. A ver, seguimos. Creo aquí la cueva, la cueva con las escaleras mariquitas que quería Sergio, que he puesto más. ¿Te gustan? ¿Te gustan las escaleras, verdad? A ver, claro, aquí. Sí. Ah, sí, encontré diamante. ¡Un diamante! Y un pico de diamante. ¿Pero conseguí? ¿Eso lo grabaste? No lo grabé. Porque tío, estuve jugando. Tío, no. Ahora es cuando todo, y mira, mundo, ahora es cuando todo el mundo te pondrá en los comentarios: ¡Hala, lo saco del creativo! ¡Hala, menudo! ¡Hala! Pues para que lo sepáis, no sé cómo pasar del supervivencia al creativo. ¡Toma! Es que es verdad. Es un manco. Soy un manco, pero he conseguido diamante primero. Oye, aquí no se pueden hacer en plan. En The Night. Le das a la T y no puedes hacer códigos, ¿eh? Ya. Eso es porque no lo tenemos. Porque no lo tiene activo. Claro, no lo tenemos con trucos. Muy bien. Es cuando lo queréis demostrar y sí que os deja. No nos deja, ¿eh? A ver. Vamos a ver, fuera. Oh, ¿te acuerdas de cuando estaba amaneciendo? Sí. Y pusimos... ¿Sabes lo que puedes empezar a hacer hoy? ¿Qué? Cultivos. Cultivos, no sé, tío. Sí, pero para eso necesitaré un cubo. ¿Qué con? ¿Una araña? Un cubo. ¿Está pegada al...? Es Spiderman. Mola. Spiderman, The Amazing Spiderman. Tío, no pegues por el día. ¿Por qué? Majas. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Sí, son súper majas. Son súper majas todas. Venga, ve rompiendo hierba, tío, para conseguir trigo. ¿Cómo para conseguir trigo? Tío. Ah, sí, es verdad. Consigue semillas, es el mazo, ¿no? A ver, vamos a cortar el césped de nuestro. ¿Y por qué no conseguimos ni una semilla? Porque no estamos consiguiendo ni una semilla. Porque si la rompes con la espada no se puede. Y nos lo dices ahora. Tío, es que. Que te folle un pez. Que te folle un pez. O sea, así de claro te lo digo. ¿Por qué un pez? ¿Por qué un pez? Porque solo que te folle. Solo el puntito. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale. Gay. Perdón. ¿Te tienes pez? Tranquilo. No te motives que. A ver, one question. Tenemos que crearnos una azada. Es verdad. ¿Una qué? Azada para agua. Necesitamos un cubo para tener agua. Necesitamos un cubo para y hacer agua infinita. Después ya hacemos muchas cosas. Muy bien, pues creo que lo primero que vamos a tener que hacer antes de nada. ¿Dónde está el agua? Por cierto. El agua está allí. Pero hay que ver si tenemos hierro para hacer. Vale, sí. Vale. Cogemos el hierro. No solo has llegado a encontrar un diamante, has encontrado cuatro. Ya, cuatro. Ya, es que los diamantes. Dicho uno. Bueno, error. Los diamantes no se encuentran. Vale, muy bien. Vale, un cubito. La cámara la dejo aquí. Y vamos a hacernos un pedernal. Digo, un encendedor, ¿no? Por si acaso. Por si las flies. Yo qué sé. Por si las flies, tío. Mola. O sea, mola. Hazte un cofre más grande. Más tocho, es que sí, de momento no tengo nada. Hazte una sala de cofres para meter todo. Claro que sí. Es que claro, que... y nos hacemos un jacuzzi también. No, oye. Hazte ahora mismo. Hoy quiero que mates al dragón. A ver, mira. Al dragón delfín, ¿eh? Hoy terminas la serie, ¿vale? Hoy. Perdonen la locura de Joaquín. Estamos teniendo problemas en su cerebro, problemas de instalación. Una cosa, chicos. Cállate. Ver, una cosa, que te calles. Si alguien va por la calle y os regala un caramelo, no son buenos. Mira, se acaba. Somos nosotros. Muy bien. Se quita la cascarita. Nada. Ya, aquí fue donde empecé caramelos a acabar para encontrar el diamante. Vale, bien, aquí. Otro lado antes de darme el caramelo. Los días de Halloween, bueno. Joaquín, tranquilo, ¿vale? Tranquilo. Tú, o sea... crea antes en plan cuatro. Agua infinita. Sí, cuatro cuadrados. Vale, con tierra, ¿no? Sí, vale. No, pero. Eso. Mina, digo yo. En plan, pica. Con el pica. Pícalo. Vale. Pica cuatro, en plan, uno, dos, me tres. Pica y la espalda, tío. No, el retraso. Espera. Anda, que esto ya estaba picado. Pero no te bajes. Hola. What the fuck. Pero sí, eso yo creo que lo habrás visto, porque si no. Sí, es que lo tapé yo, lo tapó. Me acordaba que estaba aquí. Ya decía yo. No me acordaba que estaba aquí. Oh. Vale. Tontería, vale, pues hay que picar en otro sitio. Vamos a tapar esto. Perdón. Ay, tío. Error. Tío, ¿para qué sirve eso? Eso, el andaurite. Aquí lo pico. Aquí lo. Yo creo que es solo de cuatro. Cuatro, ¿no? Cuatro. Tío, pero no lo piques con el pico. Vale. Es mal gasto. Vale. Si tenemos aquí un pico de diamante. Aquí. Y aquí. Y pon el agua.
¿Dónde? Van a estar flipando porque aquí. Te has dicho aquí y dirán. Es verdad. Vale, ahora coge más agua, otro este de agua. Ah, más agua. Sí, solo nos uno gusta más. Mucho, nos gusta mucho el agua. Agua. A mí la leche. Water. Leche, pues quieres que te dé una leche. ¿Y eso para qué sirve también? Eso es tierra más. ¿Sabes la típica arena de la playa que odias? Porque siempre te... Se te mete por todo el... No. No, a mí no me... Cuidado, cuidado la lava. Oye, no, con tanta risa me vais a distraer. A ver, carne podrida, o sea, estoy contando carne podrida. Esto va a estar censurado completamente. O sea, no, vamos. Esto sube lo entero. Sí, ni una sin mierda. ¡Sin censura! ¡Sin censura! Y encima vale. Y encima con bueno, una canción con copyright jugándote. Ponlo aquí. Aquí en esto. Vale, ya está. Ya está. Oh, no, se ha quedado todo raro. ¿En serio? No, pero creo que es agua. Oh, Jacuzzi. Coge, coge un cubo. Coge. Jacuzzi. Coge agua. Jacuzzi. ¿Y esa armadura que lleva? Esa armadura que me puse a matar vacas. Mira, ah, mira qué bonita. Dios. ¿De oro? No, no, de cuero. Está teñida. Si fuese de oro, sería no, un flipado. Es que eso, no, es que no sabe que no es de oro. Es que. Bueno, a ver, sigamos. Es que Pepe, es que. A es ver, que me va mierda, me pillo. A ver, ahora. Pillo. Joder, tío. Tengo que... dos de semillas solamente, tío. O sea... Da igual, tú ve cogiendo semillas como un loco. Como un loco. Vamos a cortar el césped. Y luego hacemos. ¡Pillo! El... ¡Corta el césped! Ya voy, mamá. Ya voy. Si estás solo, en una isla. Ya voy, mamá. ¿Qué haces? Ya voy. El césped, claro. Una isla de mi madre. ¿Sabéis mi la madre típica, es una ¿sabéis la típica isla en la que solo hay una palmerita y todo lo demás es. Y te vas a poner a cortar el césped. Oh, pues ahí quiero te ese cerdo. A cortar el césped. No, el cerdo no. Ese cerdo lo adoptaré un día. No, ¿cómo le llamaré? Y le llamaré Porky. No, tío. Porky. Porky. A ver, Pedro, tío, vámonos ya. Pedro, a ver. En honor a mi cerdo. Sí, ni una mierda. Vale. A ver, más semillas. Semillas. Con el pico no sé. Es verdad, mierda. Semillas. ¿Qué habéis dicho los dos? Semillas. Me gustan las semillas. Las semillas te hacen adelgazar. Y que no salen, sí, pues. Vale, a ver, tenemos no cinco. Sabes, ¿eh? Tenemos cinco más o menos, ¿nos vale? Pero primero cinco. Necesitas una azada. Sí. La azada la vamos no, a hacer. No, no, primero pilla el hueco del huerto. Que quieras. Huerto. ¿Cómo el hueco del...? A ver, donde quieras poner las plantaciones. Ah, vale, pues aquí. No, tío. A ver, plantaciones grandes. Vale. ¿Cómo? Aquí. En este lado. Entonces, ve cortando cachos de tierra en plan en línea y ahí es donde va a ir el agua. Vale. Y a los lados del agua es donde va a ir, pues... Vale, aquí, a ver... Más de ya cinco, lo sé, de cinco, de ya lo sé, ya lo sé, que 5 es mi número de la suerte. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya está, sí. Siguiente. En eso, siguiente. ¿Ves todos los días? Exactamente. Siguiente. Buenas a todos, guapísimos. Nos van a plagiar. Te he dicho que te calles ya. Tú, corta. Y aquí otro. No, sí, aquí otro. Sí, hay otro. Vale, me parece. Para cuanto más cultivo tengamos, mejor. Vale. Ahora ve poniendo el agua. Vale. Blanc, ahora... coge de una esquina, lo echas. Coges de la otra esquina y lo echas así. Cojo de una esquina. Lo echas. Pero en el centro. No, tío, en el centro no. De dos en dos, en plan. Coger de otra esquina. No, bueno, de otra esquina y aquí. No, de la misma no. Bueno, sí, funciona. Sí. O sea, claro, dejadme que no soy un noob. Ya, pero vale. Es que en pensaba... algunas cosas soy un noob, en otras no. Yo pensaba que si pillabas. Que me dejéis en paz. Pero si lo estoy hablando rápido. En plan, si pillas de. ¡Ah! ¡Locura! Aquí ya está. Y ahora aquí. Me acuerdo la primera vez que vi uno de vuestros vídeos en Minecraft, que me quedé todo rayado porque no sabía quién estaba jugando. ¿En serio? ¡Que te queda! Que hasta, no, hasta que... Que hasta no te que tiene que... Medio, ah, es verdad, en medio. Ay, de todas. Hasta que pusisteis la parte en la que Miguel empezaba a picar toda la casa y a construir la cueva, que ponía... Mientras Sergio no estaba. Claro, y yo ya dije, está. ¡Ostras! Que vale, ahora la azada. Vale, la azada, hay que hacer la azada. ¿Pero de qué la habéis hacer? De hierro, tengo hierro, Tío, ando, de piedra. Vale, no. Viví la vida loca. No se enfadéis conmigo. Por favor, no se enfadéis conmigo. Vale, piedra. Es con dos. Y. Palos. Oh, azada. La azada perfecta, el cubo ya no lo vamos a necesitar. Pero haz otro cofre. Que no quiero más cofres. Estoy los, feliz. Los cofres están. Mira mi azada, o sea, soy la muerte. What the fuck? Soy la muerte, wow. Yo prefiero
A ver, ¿qué hago ahora? Aquí todo botón izquierdo. Yo cuando empecé con Minecraft. Bueno, sí, como solo tienes 5. Vale, ya. Y ahora pon estos 5. Espérate. No, no pises vale. encima. Perdón. Tío, ya. Ya está, vale. Ahora con. 5. Sí. Voy a buscar más semillas. Claro, nos vamos a buscar más semillas. Allí hay mucho césped. ¿Tú sabías que con los dientes de león se llevan los conejos? No sabía, tío. ¿Ah, sí? Tío, ¿te acuerdas del conejo? ¿Te acuerdas del conejo que nos dio tanto miedo? Me lo cargué. Lo maté, vengué el susto que nos dio. Y ahora es cuando encuentras un diente de león y dirás, quiero un conejo. No, en serio, como siga el conejo aquí va a ser un zombie. ¿Sabéis que hay conejos morados, Que se les ponen los ojos rojos y te atacan. Ah, sí, que son blancos, ¿no? Se llaman albinos, es una enfermedad, ¿sabíais? No, tío. ¿Ves? Todos los días aprende algo. Hablo de Minecraft, hay un conejo que por la noche se le ponen los ojos rojos y te atacan. Vale, creo que está anocheciendo ya, tenemos 3... Vale, 5, bien. ¿Tienes conejo? 5. No, no, pero 5. Lo tenía. 5, guau, guay, chi. A ver. Pepe está todo loco. Ya, Pepe está. Guau, qué bonito el huerto. Voy a quitar esto porque no está para vista. Yo le pondría vallas alrededor, no vallas que lo pise un monstruo. Sí. Pero lo tengo. Perdón. Algún gamberro. Joaquín. Se vendrá aquí por la noche. Ahora es cuando cojo el ordenador y lo tiro al suelo y lo piso. Tú haces eso y aparte de que no vuelves a aparecer en ningún otro vídeo nuestro, no vuelves a aparecer en ningún otro sitio. Tú vete a dormir, conocido. Corre. No, hay que poner el muro, tío, hay que poner el muro. Desaparece de la tierra. Lo haremos. Vale, o sea, vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Muro? ¿No? ¡Wow! Nuestro cultivo. Vale, tío, sí, tienes toda la puta. ¿No? Vale, es que no me dejáis, o sea, a ver. Ya es de noche. ¿Los muros no se podían saltar? Ya, no, es que voy a hacer una puerta luego. Los muros no. ¿Me entiendes? Pero aprovecha ¿me entiendes? Y ahí, y así luego. ¿Me dejas? ¿Me dejas? Que controla, ¿vale? Tío, o sea, bueno, a ver, me estáis tratando como. Eso rompelo. Ya lo voy a romper como después. A mí hace 3 minutos. Pues así. Así mismo. Solo que ya no se sienta mal a ti. Nosotros encima con cachondeo. Tenemos un problema. ¿Cuál? Hemos puesto mal el agua infinita porque no nos va a ayudar. Ya lo pero sé. Ya no lo necesitas, ya tienes agua infinita en los cultivos. También es verdad. A ver, necesitamos. Aquí, enlazando temas. Vale, piensa. Necesitamos. Me voy a ir a dormir cuanto antes porque no tengo suficiente muro de piedra, o sea. Pero si tienes mazo piedra. ¿Qué dices? Eso es adenite. Mira, esto siempre se me buguea así y duermo viendo las estrellas, tío. Es precioso. Precioso, beautiful stars. Beautiful. Tú. A ver. Sí, vámonos, venga. Ya es de día. Y supuestamente. A ver, supuestamente aquí. Vale, no hay monstruos. Bien. Vamos a picar. No, quita. Pero a ver. Vale, sí. Hay que picar piedra, tío. Vale, pues todo está. Pequeños cultivos. Ah, que sí. Mola, tío. O sea, vamos. Bueno. Hay progresando, ¿qué? Tengo una pregunta para vosotros y es. ¿Vosotros odiáis a la gente que consigue 100 suscriptores en 5 minutos? Sí. Sí, y si eres uno de ellos, te odiaremos por toda la vida. Una pregunta un poco retrasada. Volvemos. Pues eso, odio a esa gente que hace su posu. Claro, o sea, es que es como decir, oh, yo voy a hacer algo bueno por ti para que luego tú tengas que hacer algo bueno por mí. Pues no, así no funciona la vida. Pues sí. La gente, bueno, hay que bueno, ser buena con los favores. Demás. Menuda película aburrida. Nos la mandaron para Ciudadanía. Es muy buena, amigo. ¿Qué dices yo? Buah. Yo busqué el trabajo. Niño, no, debería haber muerto. Ya, eso es una escena que no viene a cuento. Yo no. O sea, es como en la película habría terminado muchísimo más feliz y alegre si el niño no hubiese muerto. ¿Tú come algo? ¿Nunca os ha pasado que habéis visto una película y cuando muere el animal es cuando? El animal, ¿qué pasa? ¿Estamos hablando del sí, Rey León o qué? Cuando muere el perro, me muero, chaval. ¿En qué película? Soy leyenda. Ah, sí, esa, guau. Copyright. No, en realidad no hemos sacado nada de esa peli. A no ser. Spoiler. Guau, vamos a haceros un pedazo de spoiler que os vais a cagar. Se muere el perro. ¡Tío, no! ¿En qué peli? Hijo puta. Soy leyenda. Tío, yo lloré. Muy bien, ya tenemos esto. A ver, salimos. Bien,
Yo que tú, pilla, ¿tienes el cubo por ahí? Creo que sí. No, eso es porque necesitaba comer. A ver, bien. Y ahora seguimos con el muro por aquí. Muy bien. ¿Qué más está? ¿No estaba quedando mal? Nada mal, tío. Y aquí nos vamos, aquí nos vamos a hacer una puerta, vale. Vamos a hacer las puertas de piedra, tío. Muy bien. Y aquí vamos a... Quito el agua de aquí, tío. ¿Qué es eso? Quito el agua. Quito el agua. No, quita solo este. Bueno, quítalos todos. Por eso digo, y quito el agua. Y pasas a otra parte. No, que es infinita. Es infinita. Me cago en la puta. Puedes hacerlo rápido y quitar dos lados. Espera, ¿pongo tierra encima mejor? Claro, es que es eso. Es tan sencillo como eso. O sea, ya está. Ya no hay agua, ya. ¡Bien! ¡Qué listo eres! Somos unos... Fake. Tú no. Descafeinado, ¿no? Pero si ya hemos tomado. Ahí las has dado. Shh, tranquilo. Nos vamos a tomar. Promociones. ¿En serio? Uno. Por uno, tío. O sea, en serio, nos están. Hay aquí alguien que nos está troleando mucho. A ver, vale. Qué ganas de fastidiar. A que sí. No podían habernos dado uno de más, no. Tenemos que hacernos 6 y nos sobrarán 5 para yo que sé qué mierda. Futuras construcciones. Eso. Es como futuras construcciones. Ah. Tú, ¿qué te iba a decir? Tienes que quitar este y el siguiente, porque si no pueden saltar. Una cosa, ¿cómo se ha quedado eso así? Porque está contactando con esto. Claro, por eso. Contactando. Mierda, tengo que salir. No podía salir. Soy, o sea, a ver. Vamos, o sea, flipo. Pues, Muy bien. Y me has dicho que quita pique... este también. Y este también, ¿no? Este, vale. Y el siguiente. Muy bien. Y aquí. ¿Para qué? Quita, pues para que no puedan saltar. Tienes que quitar esta y la siguiente fila. Ya, a ver. Para que no. Y aparte queda más bonito. Para que quede más bonito. Es verdad. Beautiful. Y para que quede más seguro, falta la puerta. Enlazando temas. Joaquín controla. Sí, Joaquín, control. Sí, ¿queréis saber algo que todo el mundo sabe? No. Llamado a Joaquín. Spam, spam, ¿Qué hago? Spam. ¿Qué hago con el muro ahí? Muro, vale. Que tenía puerta. No tengo madera. Espera. Sí, tenías palitos, sí. Ya, pero no madera. ¿En serio no tienes madera? No tengo madera. ¿No tienes un hacha por ahí? Vamos a matarlos a todos. ¿No tienes un hacha por ahí? Fuera, no tengo hachas. Un día, en el próximo capítulo nos vamos a poner a talar todo el bosque que hay aquí y vamos a industrializarlo todo. Vamos a hacer hacer una mira, o sea, no había cogido madera, o sea, no, me pone como... Si habías cogido madera, lo que pasa es que cada vez que te metes al Minecraft... Se había cogido manera, ¿verdad? Manera. Vale, no hay manera. Mil maneras de coger madera sin coger madera. Como la película de mil maneras de morder el polvo. Sí. Y a ver, la puerta, vale. Aquí. Ya he talado todo. Pero ahora nos metemos. En algún momento, con toda la madera que tengáis. Oye, tengo una cuestión, Miguel. Sí, una cuestión. ¿Cuándo ¿cuál vamos es? A hacer el primer 2.0? No, tío, eso sí. es. ¿Qué no? No, que eso no es. Perdón. No, eso, perdón, es al revés, es al revés, justo. O sea, es que soy listísimo. Estás con una. Muy es bien. Una locura psicodélica. Esto es un poco transbólico. Tío, ¿has visto el vídeo de mi casa? Sí. Con los estos psicodélicos. ¿Cómo has hecho la oveja esa? La oveja esa. ¿Queréis? Va, cuando queráis. Lo ponemos en los comentarios, ¿sabes? Oveja multicolor. Hashtag. Tío, lo vamos a poner hoy es en que los lo he dicho, comentarios. Es que lo he dicho, ponednos los comentarios. ¿Habéis pasado de mí como de la mía? Claro, o sea, pasáis de nosotros como de... A ver. Es que yo he estado durmiendo. Pues me da igual. Yo no despierto, ¿sabéis? ¡Oh, ya ha crecido! No, todavía. Ya lo sé, pero bueno, digo que crece súper rápido. Bueno, pues, y claro. Ya está, hemos hecho nuestro primer huerto. ¡Sí! No está, no ha quedado mal, ¿eh? Haceros una miniatura con el huerto. Muy bien, aquí nos tenemos que hacer algo, ¿eh? Aquí, esto lo está pidiendo ahorita, es que hagamos aquí una puerta y algo. Bueno, más o menos. F5. ¿Quieren nuestras caras? Que se vea el huerto. Bueno, eso. Pero para atrás. ¡Sí! Voy marcha atrás. Parezco un poco tontito, pero bueno. ¿Qué bueno, pedazo de fake? Ah, que sí. Y bueno, nos despedimos aquí con nuestro huerto. Que sepáis que dejaremos en la descripción a Joaquín Reyes y a Pepe. Reyes. A Joaquín Reyes. De las y a. Y el mío. Y el de Biphonix. El de y el mío no se llamará Joaquín de las. Phonix.
Da igual. ¿Y cómo se llama? ¿Qué manía tiene todo el mundo con mi pelo, tío? ¿Qué más da? Tío. ¿Qué más da, tío? ¿Qué pelo? Tengo un pelo. ¿Y cuándo grabaremos el primer 2.0? 2.0, pues más o menos... No tengo ni idea. Darle a like y hasta pronto. Suscribiros. Venga, hasta luego.